porque es el don que nos dieron. Es un don que trae a uno cada persona. Y si no lo ejerce, me muero. Me llevan a mí y me llevan a un hijo. Tengo que estar aquí hasta que yo me muera. Porque es lo que me pusieron ellos y yo lo recibí con gusto. Yo considero que es algo que existe no desde un año ni dos tiempos atrás, sino tiene aproximadamente siglos, y yo creo que desde que los españoles tuvieron la oportunidad de conocer o de conquistar estas tierras, lo que es en sí Veracruz, ya existía esa cultura. Entonces no es una religión, es una forma de vida de los antepasados de esta zona que nos permite hasta la actualidad seguirla desarrollando. Cuando mero yo empecé, sentía yo muchas voces, mucho dolor de cabeza, muchas visiones. Era muy fuerte desde los espíritus que me entraba, y no me podían agarrar ni entre varios. Dicen que me arrastraba, lo arrastraba yo todos. Y yo iba yo caminando y ellos los llevaba yo arrastrando todos. Y ya encima ya me llevaron a otro centro, que me vieran, y dijo la señora que sí, traía yo varias personas atrás de mí. Ya supe yo quién eran los que venían, los que me acompañan aquí en este recinto. ¿Sí? Ya supe quién era y qué es que hacía y qué es que me enseñan, porque ellos enseñan a hacer los trabajos. Para que salga adelante los trabajos, las curaciones que se hagan. La limpia se hace con albahaca, lociones, las que ves de allá. Se lleva un poquito de amoníaco, lleva de esto, siete macho. Y las hierbas que son rosas, claveles rojos, veladoras chiquitas. Ese es un ritual que se hace para que salga todo lo malo que haya de una persona. Para los trabajos más duros se utilizan velas con el nombre de la persona o foto de ella. Va muy ligado con la madre naturaleza. Parte de las curaciones y de todo el empeño se basa en la madre naturaleza. Nosotros pertenecemos a este ciclo de la madre naturaleza.
Entonces sí es importante el soporte que tiene, porque son hierbas, son métodos naturistas, tiene una cultura basada en algo muy grande, y por esa razón nos puede servir para curar nuestros males, o bueno, nos puede servir para que nosotros nos sintamos un poco mejor con algo natural, sin tanta ciencia, sino naturaleza. Nosotros aquí nos cogen como hierberas, brujas, porque nos dicen, acá que somos brujas. Pero no lo somos, sino que ayudamos a las personas. Más que hay un definitivo que cuando ayudamos también así regamos, que no sé, nos da pues para hacer las cosas, regresar al mal por donde vino. Es que aquí hay magia buena y magia mala, no puede ser todo bueno, ¿me entendió? Porque hay un poquito de negro también. Es que no nos podemos dejar, pues nosotros que nos freguen, nosotros no podemos. Tenemos que regresar, por eso nos llaman bruja. Dinero y prosperidad. Okay. Tuve la oportunidad de ir a visitar una persona que se dedicaba a hacer comúnmente lo que se llama aquí en México, limpiarte. Normalmente yo también era muy escéptico y no tenía el fundamento ni el conocimiento, entonces voy a ver a esta persona, me recibe, me empieza a hacer, digamos, una barrida en todo mi cuerpo, me empieza a untar hierbas y me hace lo que se conoce pasar un huevo. Entonces, posteriormente a ese tipo de sesión, a mí en lo particular tuvo un fundamento en mi persona que ahora actualmente sí considero que fue un, digamos, el antes y el después. He ido en 3 ocasiones, me he sentido bien, y obviamente sé que es algo natural, que ya estuvo desde un tiempo atrás y es parte de las creencias aquí de México, ¿no?